12 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Abrimos un nuevo bloque en la mañana de las 7. Al principio parecía que iba a salir el sol, que el sol nos iba a acompañar, que estaba asomando. Ahora parece que está nublado de nuevo. Mm, qué día que tenemos, ¿eh? Un tanto inestable la mañana. Amigos, los que están por salir de casa recién saben que nos siguen por radio. Radio Tiempo Tucumán 95.7 hasta las 10. Y en la web. También se van enterando de todo lo que surge en el programa y además nos siguen en vivo. www.tucumanalasiete.com.ar Ahora sí, volvemos. Seguimos en la mañana de a las 7 y lo hacemos actualizando títulos. Vamos a ver algunos títulos en la mañana de Telam, la agencia de noticias que destaca eh, lo que tiene que ver con la agenda de Mauricio Macri. Afirmó el presidente que busca equilibrar la balanza comercial con China. Dice Telan en su título principal. Invitó a invertir también en el país a empresas líderes del país asiático. Eh, Trump filtró datos secretos a Rusia, según The Washington Post. En otro de los títulos, el gobierno prohibió el acceso a las redes sociales rusas. Frigerio, la provincia de Santa Cruz está quebrada. Diputados opositores piden a la gobernadora Alicia Kirchner un informe sobre las cuentas públicas habló María Eugenia Vidal, dijo lo peor que le pasó a la provincia fue tener gobernadores que quisieron ser presidentes. También sueños compartidos procesaron a Eve de Bonafini, los hermanos Joclender y a ex funcionarios kirchneristas, asesinan a otro periodista y heren de gravedad a su madre, dice otro título, y en Chile revelan otra sociedad en un paraíso fiscal de la familia Piñera, los títulos destacados a esta hora de la agencia de noticias TELA. Y en la continuidad de la mañana de a las 7, recibimos al diputado nacional Facundo Garretón. Buen día y bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por venir, un gusto. Un placer estar acá con ustedes. Eh, vamos a hablar de Impulso Norte. ¿Qué es Impulso Norte? Sí, Impulso Norte es un movimiento que iniciamos con diversas personas. Porque uno de los problemas que veo en la política es el pensamiento al corto, al, al, al corto plazo, ¿no? La todo, urgencia. La urgencia. Todo el tiempo... Sí. Me acuerdo bien me involucré, todo el mundo me decía, no, eh, yo trataba de armar un poco visión a largo plazo, decía, no, hay que ganar las elecciones. Después, una vez que estás en la posición, decís, bueno, ahora trabajemos con una visión un poco más a largo plazo y te dice, no, hay que trabajar para las próximas elecciones. Y la verdad que uno que se involucra en esto, no viniendo de la política, por ahí necesitas proyectar un poco más hacia dónde querés ir, sí, ¿no? porque sí, salir sí, de la urgencia del día a día y ver un poco más sí. allá. Entonces lo que hicimos es agarrar especialistas en diversos temas y pensar el Tucumán al 2030. El Tucumán del 2030. Exactamente. Ajá. Pensando un poco más a largo plazo, sí, para sí, llegar sí. a ese 2030 con una serie de visión común empezar a traerlo para ahora. Si en el 2030 queremos estar así, ¿qué debería pasar en el 2029, en el 28, en el 27? Sí, sí. Hasta la fecha, ¿qué deberíamos estar haciendo para que eso suceda? ¿En qué áreas específicamente o en todas? No, lo que hicimos es eh, buscar especialistas en, eh, en áreas actuales de importancia, como puede ser el limón, el azúcar, todo lo que es eh, agroindustria actual, las nuevas oportunidades que están apareciendo, todo lo que es energías renovables, todo lo que es... Eh, minería, con el tema del litio y todas las oportunidades que aparecen para el norte, sí, sí, sí. y los nuevos desafíos que se vienen para el mundo, para Argentina y para Tucumán específicamente, ¿no? lo que es el desarrollo de la tecnología, inteligencia artificial, biotecnología, innovación. Entonces, buscamos especialistas de estas áreas y nos juntamos. Con el objetivo ese, de desarrollar como un mapa estratégico uh -huh, bueno. para la provincia y para el norte de, de Argentina. ¿Y en qué etapa se encuentra esa.? Esto arrancamos eh, eh, hace. En enero empezamos a trabajar con el concepto. Armamos un grupo de 20 personas, 20 especialistas, un grupo de 20 eh, que empezamos a trabajar desde febrero, empezamos a tener las primeras reuniones. Eh, después armamos un grupo mucho más amplio, donde ya involucramos no solamente a los especialistas en variables clave, sino también a líderes en general, líderes en deporte, empresarios, mm. emprendedores, artistas, gente vinculada al ambiente científico también, hay varios investigadores, eh, y armamos un grupo de 100 personas. Apa. Y Ajá. con este grupo ya de 100 personas hicimos, la, ahora, hace unos cuantos días, hicimos el primer workshop, que no son charlas ni presentaciones, sino trabajar en equipos en iniciativas específicas. Entonces desarrollamos lo que se llama un balance scorecard o un mapa estratégico sí. para la provincia sí. pensando con un largo plazo. ¿No, los no se puede? ¿Aparecieron? Los... Uf, está lleno de... de está sí. lleno, ¿no? está, lleno tiene, y claro. está lleno de oportunidades. En el fondo lo que tratamos de hacer sí. es eh, agarrar una industria específica y decimos, ok, ¿qué hace esa industria? No sé, agarrar eh, el limón o el azúcar, que hace solamente un ingenio azucarero, hace solamente azúcar o hacía... Eh, basado en la caña de azúcar y hacen bueno, solamente azúcar. Exacto, ¿cómo diversificamos eso? Entonces, ¿cómo hacemos? Claro. Con la nueva regulación, hacemos ahora los ingenios hacen bioetanol, pero también pueden hacer polímeros, también puede hacer eh, papel, bioenergía sí, o, claro. o cogeneración. Sí. Sí, y sí. empezás a diversificar la matriz productiva. Uh -huh. Lo mismo con el limón. En vez de exportar solamente el limón, ¿por qué no utilizamos todos los derivados del limón? Y damos valor agregado acá. En la provincia, ¿por qué no empezamos a hacer perfumes en base a la esencia de los limones también? O lo mismo con el litio que tenemos en todo el norte en de Argentina, en vez de exportar el litio, ¿por qué no hacemos fábricas de baterías acá en la provincia? No, sí, entonces de eso bien. se trata, de diversificar la matriz productiva, eso genera empleo, genera desarrollo y otras oportunidades. Bueno, pero eso falta mucho. Al 2030 falta una eternidad. Ahora tenemos octubre. Así es, así es. Hay elecciones. <laughs> sí. ¿Cómo estás viendo el proceso? Que ya arrancó con todo, ¿no? Porque esa es... Sí, arrancó con todo, como bien decís. Creo que está muy enfocado por lo que representa todas estas elecciones de medio término. Eh, la gran mayoría de los que se elige, el Congreso, que la mitad del Congreso, la mayoría está en Buenos Aires por la población que tiene, ¿no? Entonces, sí, cuando analizás, sí, está sí. muy enfocado ahí. Tucumán elegimos cuatro diputados, en Buenos Aires eligen 35. No, sí, sí, claro. Entonces, la, la madre de la exacto, dice. Exacto. Entonces hay mucho foco en lo que es eh, provincia de Buenos Aires, Cava, lo que es eh, Córdoba y Santa Fe. Hay es un, tan un, dramático foco? como dicen, porque, a ver, el gobierno se juega eh, su continuidad del 2019 ¿El peronismo que está buscando un, un líder, uh -huh. este, es tan dramático o ah. es una elección de medio término? Que no va a modificar. Yo el... creo, a ver, eh, técnicamente cuando uno analiza los números, no va a modificar demasiado, en el sentido de que mayoría en el Congreso eh, nosotros no, no podemos tener, ya por matemática simple no da, o sea que eso es imposible. Eh, por lo cual yo creo que eh, si bien soy muy optimista y creo que vamos a andar muy bien en las en las elecciones, como, como cambiemos, porque creo que se va a plantear esto, ¿no? ¿Qué queremos de acá para el futuro? Queremos volver al pasado o queremos realmente cambiar entonces de nuestras expectativas eh, estamos aspirando a eso a que la gente apoye ese cambio no va a ser un cambio significativo en el sentido de que no creo que esto cambie todo el mapa político ni mucho menos yo creo que a nosotros nos va a consolidar para trabajar los próximos dos años más tranquilos y analizar el futuro con más detalle y al peronismo le va a servir para tratar de encontrar un, un liderazgo dentro de su fuerza. ¿no? Eh, bueno, todavía falta para la presentación de listas, pero eh, eh, Cambiemos ya tiene sus candidatos en Tucumán. Sí, lo que estamos trabajando a nivel nacional es a tratar de eh, unificar eh, listas consensuadas y evitar las pasos, evitar digamos, las pasos. Eh, exacto. Eh, Vos sabés que Cambiemos en Tucumán un espacio bastante diverso, tenés... Eh, eh, radicales como José Cano, eh, peronistas como Domingo Amaya, eh, bueno, obviamente nosotros como, como pro también. Uh -huh. eh, entonces, desde ese punto de vista lo que estamos tratando de hacer es buscar una lista consolidada y evitar las pasos a nivel nacional. Si bien personalmente a mí me gusta el concepto de, de tener paso, de tener interna que la sí. gente valide a alguien, sí, eh, me claro, parece claro. una buena opción. Sin embargo, también entiendo que es bastante desgastante, no solo políticamente, sino ejecutivamente. Acá en el espacio de Cambiemos, tanto Domingo Amaya como José Cano tienen un peso importante y los dos tienen funciones ejecutivas. Entonces, eh, cargar con una elección interna en la provincia hace Ahora, que pierdan un poco el enfoque. Supongamos que fuera Cano, y este, sí. cerremos con esto, eh, ¿va a ser testimonial o, o, o cambia la, la cabeza del Plan Mecreano? No, a ver, desde ese punto de vista, lo que estamos haciendo a nivel nacional. Eh, hay varios personas que están dentro del Poder Ejecutivo que sí, podrían ser candidatos en sus sí, provincias. Sí. Eh, obviamente, eh, dentro del espacio nuestro, la idea es que José Cano encabece la lista y estamos trabajando para, para eso. Y dentro del espacio nuestro no se caracteriza por tener testimoniales, todo lo contrario. Por lo uh -huh. cual, lo mismo me preguntaban de Esteban Burrich, que podría ser claro. candidato en la provincia, sí, sí, dejaría... Sí. Bueno, desafortunadamente eh, hay que entender también la dinámica política, pero... Yo entiendo y se está trabajando para, para eso, justamente que las candidaturas terminen siendo lo que realmente son para las posiciones que la gente lo elige y no algo testimonial. Muchas gracias por tener en el programa, Facundo. No, por favor, un placer estar acá. El diputado nacional Facundo Garretón, aquí en la mañana, día a las 7. Carlos.